Ya estaba reyendo, Paquito Mente. Sí, sí, sí.
soy Chucho Rope. Estamos en la presentación de la exposición de Eva Ibarra, su exposición individual. Y bueno, a mí me invitó a presentar un libro. Voy a estar aquí presentando La Perpetua Inestabilidad de un Hombre Ordinario. Y el Dueto FM. Tomando el micrófono, nos sentimos doblemente agradecidos con la mesa Ibarra, toda vez que no nos esperábamos esta donación que engrandece todavía aún más esos 26 años recorridos de las labores culturales que hace esta fundación a través de los grandes artistas. Es la segunda obra que tenemos ya de la maestra, con esto sumamos más de 1630 piezas ya, producto de donaciones de todos ustedes que contribuyen a estas labores de la misión que tenemos como fundación, que es promover e incentivar las diferentes manifestaciones culturales del pueblo mexicano mediante acciones que conduzcan a la valoración, preservación y desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Gracias, maestra, por creer en las labores que realizan esos trabajadores del Refresco Pascual que se dieron en la década de los 80 y que ya cumplimos más de 33 años de realizar las actividades de comercialización de los productos, pero 26 años realizando los seguimientos culturales, de la confianza, de la muestra solidaria que todos los artistas plásticos le dieron en aquel tiempo a más de 1700 trabajadores que estaban en una lucha social y que hoy en día se caracteriza porque, aparte de tener una venta de productos, una manufactura de ellos, también se dedican a la parte cultural.